Reconoce que mató a una mujer, pero aclara que no fue intencional. Miguel Porras Tellez es chofer del transporte público. El 22 de septiembre del 2014 recorría su ruta habitual cuando lo abordaron dos asaltantes. Con gorra, suéter, pantalón de mezclilla, morenos. Los hechos ocurrieron en las calles de Recursos Hidráulicos y Bugambilias, Colonia Granjas, Ecatepec. Describe que en su intento por huir de los delincuentes, la señora Catalina Bautista Pérez desciende del vehículo en movimiento. Cuando va descendiendo del autobús, se para el asaltante, me pone la pistola en la cabeza y me dice que me jale porque si no nos iba a matar. Todo pasó en segundos. Sin pensarlo, el chofer avanzó, pasando sobre el cuerpo de la mujer. Pero el camión se hizo de lado y ahí el grito de esta persona. Pero yo no, ya no pude yo hacer nada para evitar pasar sobre ella. El conductor de 51 años de edad tuvo un ataque de diabetes tras el incidente. Explica que llegando a su paradero, dio aviso de lo ocurrido a los dirigentes de la ruta y al dueño del camión. El dueño del camión se llama José Pablo Vivero Rentería. De un principio me estuvo apoyando, diciendo que me iban a apoyar y todo eso. Pero en cuanto se liberó el vehículo, la historia cambió. Me habla su abogado y me ofrece dinero para que yo me vaya de aquí, para que se olvide el caso, pero yo no, sí, yo he estado aquí al pendiente de todo esto, porque pues no soy un asesino, ni ladrón, ni mucho menos. Hoy enfrenta completamente solo un proceso legal por homicidio. Los familiares de la víctima le piden 350 mil pesos por la reparación del daño, una cantidad imposible de reunir para el hombre que además se quedó sin empleo a raíz del incidente. No fue mi culpa, desgraciadamente los hechos fueron así y nunca ha sido mi intención dañar a otras personas. Fue su primer accidente en 30 años al volante y al parecer el último. Para quien corresponda, reportó Alfonso Vargas Torres.